Don Pérez, buenos días para Diario de la Cuenca. Protesta de la Bocra por una hora. Sí, no, este es un problema viejo que tenemos acá con el contratista Cañete. Por ejemplo, estaba trabajando en la Anónima haciendo los paños de hormigón, tiene la gente negro. Acá en esta obra la tiene gente negro. En la escuela de ajedrez, vení Carlito, también tiene la gente en negro. Te le paga lo que quiera. Lo que él quiere le paga, 120, 150 pesos la hora, cuando la hora del oficial está 296 pesos. No le da la ropa, no le saca seguro, están en negro, no tienen, o sea, para liquidación final no tienen vacaciones, ni aguinaldo, ni obra social, ni fondo de desempleo. Es un delincuente total, es un corrupto, uno debe ser uno de los corruptos más grandes que hay acá en la cuenca. Entonces yo le dije acá con el compañero Carlito Verdoy, le digo, mirá, ya hace dos quincenas atrás, le digo, mirá, che, ¿por qué no te fijás? Le digo, buscá la forma de blanquear a la gente, te tengo que esperar una quincena, te espero. Y trae gente de afuera, que acá tenemos tres compañeros que lo trajo de Formosa, lo tiró en una casa que está ocupada, y ¿cómo se llama? Y le debe a cada compañero como 300 horas. ¿Quién está acá? Vengan ustedes, los que están en el coso. Estos compañeros a mí no me van a dejar mentir. Este compañero lo trajo de Formosa, este compañero también y todo. Le debe como 300 horas. No le pagan nada de lo que dice nuestro compañero. Nosotros ya no se lo podemos permitir bajo ningún punto de vista. Que ya le dimos la posibilidad para que regularice su situación. Es un hijo de mierda, porque no hay otra palabra para calificarlo. ¿Quiere sacarse una duda? Está este compañero, que incluso este compañero lo da como blanqueado cuando me intima a mí con una carta de documento, ¿vio? Y resulta que el pibe no está blanqueado, es la que hace siempre él. ¿Cómo se llama? Él le hizo la denuncia en la subsecretaría de trabajo como corresponde, por 208 horas, 280 horas más liquidación final. Lo tiró en una casa, los tres compañeros. Y cómo se llama, y ahora le pide el desalojo. Yo le digo, liquidame a todos los compañeros, blanquealo, y después los pibes te van a desocupar la casa. Él está acostumbrado ya a esto. Bien. Y así va picoteando por todos lados. En la Anónima hizo lo mismo. En la Anónima se la paramos. Después vamos a ir para la Anónima. Bueno, es un tipo que no tiene gollete, degenerado, corrupto al mango. Está acostumbrado a eso. Si no, pregúntele a los pibes lo que le paga. Sí, sí, don Pérez. ¿Y la denuncia legal ya se le hicieron también? Ya hicimos todas las nosotros nos manejamos con el mecanismo que corresponde. Hicimos control de obra. Después hicimos la denuncia en la subsecretaría de trabajo. Tenemos todo nosotros. Y todavía el Caradura me manda una carta de documento que no lo dejo trabajar. No, si yo no tengo problema que trabaje. Y que se haga empresario el día de mañana todo, pero que cumpla con lo que dice el convenio, la 22.250 y la 76/75. Está mal acostumbrado, es un hijo de porque no hay otra palabra para calificarlo. Me dijeron que una señora que firmó el contrato en Puerto Madre, que es dueña de todos estos locales, no, yo no tengo el gusto de conocerle a la señora, y que la señora esa no se olvide que es responsable y solidario de esta obra, de todo el daño que le deje. Como la Anónima es dueña, es también responsable de la gente que no se le pagó allá, que tuvieron cortando los paños, levantándolo para hacerlo de vuelta. Todo el trabajo que hacete la Anónima con este hombre, como aceptó que trabaje negro porque no presentó ningún papel, responsable y solidaria de la obra es la Anónima. Nosotros ya le dijimos a la gerente, se lo dijimos a todo. Tenga cuidado de usted. Y ahora después, más adelante, si no llega a surgir la plata de esta obra, que el responsable es Hugo Cañete, vamos a ir a la Anónima a hacer un escrache para que le paguen a los pibes. Porque ellos saben que no pueden tomar a la gente en eso. Si viene un contratista, le tienen que pedir todos los papeles. Seguro, ropa, todo, y que esté blanqueado. ¿A usted le debe el dueño de la obra? Sí, señor, 248 horas. Y nosotros estamos en una casa que supuestamente de él, que nos dio para que estemos ahí. Y yo vine un mes, vine de Formosa y me tiró en la calle. Quiere que le desocupe la casa lo urgente posible. Me intimidaron carta de documento con los policías. ¿Su situación económica? Bastante feo. Tengo familia allá que tengo que mandarle plata y no sé qué voy a hacer.
La verdad que no sé. Acá hay otro compañero. ¿Usted está en la misma situación, señor? Sí, señor. A mí me debe mucha hora y yo hacía 12, 13, 14 horas y me pagaba 120 la hora. Y ya nunca no me hizo el arreglo y nosotros estamos peleando en eso y yo tengo familia también que mantener y tengo que mandar plata. Y me corrió de la alquiler ahí y yo tuve que ir en el campo a correr porque no tengo recursos en ningún lado. Porque yo tengo que mantener mi familia, yo tengo que comer también. Pero él me corrió de la casa. Me dijo que salga de ahí porque no va a haber más laburo para mí. Don Pérez, ¿cómo va a continuar esto? Y nosotros se lo vamos a seguir a muerte. Que él se ponga a pensar, blanquee toda la gente y tiene la puerta abierta para venir a trabajar. A mí no me interesa que si, ¿cómo se llama? Que él agarre obra mientras cumpla con lo que dice nuestro convenio. Y que el día de mañana se haga millonario y que se haga empresario, no me importa. Pero no a costa de cagar a la gente como lo está cagando. Yo quiero hacer una aclaración también, y espero que me la saque. Yo sé que tiene un pariente en la policía. Y ya hubo apriete, a usted lo apretó el policía ese. Que él no se olvide, para que desaloje la casa, que él es policía, no es juez. Que él es policía y no es juez. Solamente los jueces toman la decisión de desalojar. Porque yo ahora ya estoy cansado, que me llamen por cualquier cosa que yo tengo que hacer a derecho que le corresponde al obrero. Para eso está el juzgado de turno, me voy a ir a Gallego a hacer una denuncia. Que ellos hagan sus funciones como policía. Después el trabajo gremial nos deja a nosotros. No puede ser que ese policía, que no sé el nombre, lo amenace a los pibes como le dijo, si fuera por mí te saco a patada y a trompada. No, bajo ningún punto de vista. Si esto no cambia la situación de ese policía, yo el miércoles me voy a ir a hacerle una denuncia, pero en gallego, a juez de turno. Porque él es policía, no es juez. Que no se olvide eso. Gracias.